buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos un día más a esta serie de entrevistas y debates deportivos que hacemos en Beninoticias TV. Hoy tenemos a Jimmy, al entrenador del Atlético Benidorm, al Juvenil Nacional. Vamos a ver qué nos ha contado. Bueno, David Jiménez. ¿Pero quién es David Jiménez? Porque así dicho, en el mundo del fútbol no le conoce ni el Tato. Bueno, el Tato sí que es su hermano, pero... Jimmy sí le conoce todo el mundo. Jimmy, ¿cómo has salido de la zona de confort de entrenar a un alevín a coger otra vez al Juvenil Nacional del Atlético de Benidorm? ¿Eres masoca o qué? Bueno, la verdad es que ha sido todo muy circunstancial. Lógicamente sí. Ha sido motivado porque Mateo, pues... le sale una buena oferta a nivel profesional, el que quiere ir dando pasos, pues nada, al final pues se pone en contacto Fernando Carmona conmigo, somos amigos, trabajamos para el mismo club, bueno, él es el jefe, uno de los jefes, y nada, pues fue fácil porque en verdad es cierto que había estado a ver en esta zona de confort, me lo he pasado muy bien entrenando. Tenemos problemas con el tenemos problemas con tu wifi. A ver, vuelve a repetirme la respuesta, que no se ha entendido bien. Más o menos. Yo te recibo bien, ¿eh? Sí, no, pero es que tú tienes un wifi, a ver si con lo que ganas en el Juvenil Nacional te pones un wifi mejor, vamos, porque es que ¿sí? Esperemos que... tomaremos nota, se lo diremos a los de arriba. Vale. Bueno, entonces Juvenil Nacional. Tú lo pasaste con el Juvenil Nacional la otra vez, hasta la última jornada, sufriendo. Lógicamente, salvaste la categoría y fue un alivio para ti y para todos los componentes del club. ¿Cómo ves al equipo este año? ¿Este equipo está hecho para sufrir también? ¿O tiene otros visos de estar más arriba en la clasificación? Bueno, a ver, yo personalmente he de decir que el hecho de estar un año fuera o desconectado de la categoría juvenil, pues me hace ser un poco desconocedor en sí de la categoría. Es decir, he visto partidos del año pasado, he visto más o menos el nivel, pero realmente no sé el nivel que me voy a encontrar. La diferencia, por ejemplo, de mis dos etapas anteriores a esta, con las otras, como bien has dicho, la primera fue, pues bueno, después de estar en el B, coger el A y agónicamente salvar la categoría en el minuto 93, pues bueno, la siguiente año estuvo bien, porque al final fueron 42 puntos, en meritorio décimo puesto, la verdad que estuvo bien. Es verdad que estuvimos hasta el final ahí, pero la categoría, siendo un equipo... de pueblo, no tenemos las mismas posibilidades que un Villarreal, un Valencia, un Levante, que tiene su filial Patacona, Roda, pues entonces al final sabes en el lugar donde más o menos puedes estar e intentar hacer lo mejor posible para no llegar agónicamente al final. Yo creo que este año veremos a ver las circunstancias, cómo se dan, cómo empiezan, cómo han podido prepararse el resto de equipos. Yo, como bien te decía antes, una de las decisiones fue la tarde que fui a ver el grupo y para tomar la decisión y decir, venga, adelante, vamos, es que vi un grupo muy comprometido, un grupo muy compacto y la expresión es un grupo que dice, bueno, pues con ellos puedo ir a la guerra. Entonces, así, por eso tomé la decisión, porque vi un grupo con el que decir, vamos a competir y espero y deseo desde luego que lo hagamos bien. Ese es el propósito, claro. De todas maneras, tú parece ser que eres como Vicente del Bosque. Tienes una flor en el culo porque en la primera etapa de tu experiencia con el juvenil, minuto 93, estabais descendidos y un gol supuso el quedarse en la categoría. ¿La suerte también influye un poquito en esta categoría del Juvenil Nacional? Jimmy, te has quedado congelado. Jimmy. La suerte. Espérate, que te has quedado congelado. Ahora. Me he perdido.
que la suerte influye, claro que influye, pero hay mucho trabajo detrás también. Está claro que la pelotita tiene que entrar, eso es evidente, pero la última, esa etapa que bien dices del minuto 93, fueron 14 jornadas en las que los chavales se lo curaron muchísimo, y solamente llegar con vida hasta esa misma jornada dio la posibilidad de que la suerte que en ese momento tuvimos pues diera su fruto y consiguieran la categoría. Y a la siguiente temporada igual, a ver, el trabajo influye muchísimo, pero esa pizca de suerte es importantísima. Y afortunadamente, como bien dices, yo no sé si es flor o es que tengo claro que arriba tengo dos o tres personas que siempre me dan el último empujón. Eso es lo que al final me hacen sacar los pies del tiesto. Pero sí, sí, todo influye. Escúchame una cosa, Jimmy. Ahora ya no somos el único equipo, el Atlético Benidorm nacional. Ha subido la Nucía. ¿Eso va a suponer un acicate para intentar consolidar al equipo como el mejor equipo de la categoría de la comarca? Bueno, a ver, nosotros ya, yo creo que ya con tres temporadas en Juvenil Nacional, yo creo que es un equipo consolidado en la categoría. Obviamente, el que haya conseguido la categoría la Nucía va a motivar que haya mucha más competencia y, lógicamente, van a ser un derbi, como yo digo, con las espadas en alto, ¿no? O sea, pero el Ciudad de Benidorm o el Atlético Benidorm actual con la fusión, yo creo que ya es un equipo consolidado en la categoría, que lógicamente todos los años, si se consigue mantener, es una reválida nueva, porque es una categoría muy difícil y muy complicada. Tienes que sacar jugadores que vengan de abajo. Afortunadamente puedes conseguir, porque también gozas de una categoría buena como la cadete autonómico. Yo, por ejemplo, este año han subido chicos del año pasado que tienen un nivel muy bueno. Entonces, todo eso hace que arriba repercuta positivamente. Pero es como te he dicho antes, al final somos Benidorm, no nos podemos nutrir de niños como pueden hacer otros equipos. De hecho, ¿qué pasa? Sacamos jugadores buenos, muchos intentamos mantenerlos, pero siempre tenemos un Hércules, un Kelme, un Elche, pues que viene y te echa la garra, ¿no? Pues, y luego, si lo miras bien, este grupo de en Liga Nacional, fíjate la cantidad de niños que deben de haber en edad juvenil para poder participar en Nacional, que de aquí de la zona estamos el Elche, el Denia, Atlético Benidorm, la Nucía, Celtic, Elche, Intango, es que somos muchísimos, Hércules, con lo cual, imagínate la cantidad de equipos, la cantidad de variantes y variables que tienen los niños para elegir, porque claro, luego vienen las ofertas de uno, las ofertas de otro. Entonces, por eso digo que afortunadamente hacemos buen equipo, porque ya eres un equipo consolidado, porque tienes una buena base de ese mismo juvenil, de lo que te nutres porque sube de un cadete autonómico. Entonces, a día de hoy vamos a pelear por estar, por mantenerlo, pero creo que ya somos un equipo que con tres años en la categoría ya un poco de solera tenemos. Escúchame una cosa, desde hace cuatro días que se sabe que la Lucía va a estar en Nacional, el juvenil. Oye, ¿han echado la garra intentando llevarse jugadores tuyos? Yo pregunto. Bueno, desconozco, la verdad es que lo desconozco. No, de todas formas, yo también acabo de aterrizar. Llevo dos semanas con los chicos y de verdad que he estado muy apartado, como digo, los pequeños. Es otra forma de hacer fútbol, otra forma de vivir el fútbol y está muy apartado. Todo esto a mí también me ha sorprendido, ¿no? Es decir, volver a llegar, volver a tener que tomar las riendas, asumir un poco la planificación que había, adaptarla. Entonces, no, todavía no he llegado a palpar esa información de si ha habido o no ha habido contacto, si no han intentado. A ver, esto es fútbol. Lógicamente, cada uno mira por sus intereses y hay jugadores apetecibles de un lado, de otro lado, y luego ya las secretarías técnicas son las que se mueven. Ajá. Por lo que nos hemos informado, el equipo juvenil del Atlético Benidorm este año posiblemente tenga mayor calidad individual, pero son chicos más endebles o que les falta más físico que lo que había en años anteriores. ¿Estás de acuerdo con esa apreciación? Uf, pues yo te diría casi lo contrario. Es decir, yo hablo por mis dos etapas anteriores, ya. ¿Vale? A ver,
Es cierto que todavía, como te he dicho, habiendo aterrizado tan pronto, y claro, en mi otra etapa los jugadores los conocía. Algunos ya los había tenido, algunos habían subido del B. Es decir, yo percibo en este poco tiempo a lo mejor que en aquella plantilla había alguna pincelada más de calidad, pero te lo vuelvo a decir. En el primer momento que vi este equipo, y sobre todo después del tiempo que llevo entrenando con ellos, me tiro con ellos por el precipicio, van a la guerra. Mismamente, el miércoles tuvimos un amistoso en Benissa, hicieron un partido espectacular contra un rival muy duro, muy duro, y que pusieron muchas trabas, y estos chicos no se amedrentan con nada, ¿eh? O sea, era contra el primer equipo del Benissa, ¿no? Sí, el primer equipo de Benissa. De momento, todos los amistosos que hemos hecho han sido todos seniors, a excepción del Kelme, que fue el División de Honor, y la verdad que en todos los partidos han dado la cara al 2000%, y ahora te puedo decir que desde luego creo que no me he equivocado tomando la decisión de aterrizar aquí. Bueno, vamos a hablar un poquito de ti, de cuando empezaste. Loco que creas que estoy, ¿eh? ¿Eh? ¿Perdona? Que digo que por muy loco que creas que estoy. No. Locos, en el mundo del fútbol estamos casi todos. O sea que no nos libramos casi ninguno. A ver, otra vez está congelado. Mueve la cámara, Jimmy. Sí. Ahora, a ver. Ahora te oigo, no te oigo. Yo no, sí. Ah, sí, perfecto. Madre mía, como estás en una mansión, debe ser en un jardín. No te llega bien el wifi. Bueno, escucha una cosa. Tiene un jardín para no perder la flor. Escúchame una cosa. Vamos a hablar un poquito desde cuando tú tenías pelo. ¿Por dónde has pasado estos años en el mundo del fútbol? Pues a ver, yo empecé la aventura futbolística de mano de mi pater, como yo digo, Julián Victoria, JV. Él fue el que me inició en todo esto, el que me metió el gusanillo. Y pues poco a poco ya fui, ya cuando me soltó de la mano, pasé por el López de Vega, Fundación, Ciudad de Benidorm, y hasta donde estoy, desde las categorías inferiores hasta las más altas, y hasta el año pasado que volví a las más inferiores. Pero no ha salido de la ciudad de Benidorm, o sea que tú eres un entrenador patriota. No he salido de aquí. ¿Has tenido ofertas para irte a otros pueblos de la comarca o de la provincia? Pues mira, sinceramente, cuando han sido categorías inferiores, sí, después de estos periplos en Juvenil Nacional, aparte de la oferta de renovación por parte de mi club para que continuara con el equipo, cosa que decliné y que entendieron perfectamente que 2 años en el Juvenil Nacional habían sido un desgaste muy grande para mí y para mi entorno, pues a partir de ahí no me ha surgido nada más. Es decir, a ver, cada entrenador como jugador, es decir, siempre a lo mejor quiere dar un pasito más. A mí, pues en esos momentos me hubiese apetecido a lo mejor pues un senior o algo, no me ha surgido la oportunidad ni ninguna oferta, y nada, no pasa nada. Seguimos trabajando, niños, más mayores, menos mayores, y al final a los que nos gusta el fútbol, lo que tenga un balón por en medio, bueno, es. Pero ahora mismo el club ya tiene un equipo en preferente. ¿Estás ahí a la sombra o qué? No, a la sombra no, es decir, yo estoy, pues como ahora, una llamada, Fernando, oye, te necesito, ha surgido eso, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo tienes? Pues nada, es pensarlo, consensuarlo con la jefa, que es la representante. Sí, y, como todas. Y nada, y para adelante. A ver, las oportunidades cuando vienen, si ves que son buenas y se puede echar para adelante, pues para adelante. Todo depende. Oye, con la buena persona que pareces, con todo el mundo fuera del fútbol, ¿cómo tienes tan mala leche en los vaquillos? Porque es que hay que oírte, ¿eh? Pues bueno, yo creo que cada uno es como es. Y a lo mejor esa es una seña mía de identidad. Desde al final intento transmitir mucha intensidad, lo vivo muy, 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 muy intensamente. Con los años voy perdiendo fuelle, ¿eh? Ahora, si vienes a ver los entrenamientos, ya no es lo mismo que hace 3 años. Pero bueno,
al final cada uno tiene una forma de dirigir, de transmitir. Lo vivo muy pasionalmente y es que a lo mejor si no fuese así no sería yo. Lógicamente. Escúchame, ¿con qué cuerpo técnico cuentas? Perdona. No. Actualmente ¿sí? está Mauro, está conmigo como ajá. segundo. Bueno, Mauro es el chico para todo. Es, hay que poner un Mauro en tu vida porque te ayuda a todo. Ya. Está Jesús, el preparador de porteros, y está Aitor, que es el preparador físico, el ajá. cuerpo técnico actual, junto conmigo. Para los que no conozcan cómo juegan tus equipos, ¿cómo te gusta jugar a ti? Eres, oye, que vienes de la escuela de Julián Victoria, y Julián Victoria ya sabes que es mucho lista. ¿Tú cómo ves el mundo del fútbol? Bueno, yo creo que hay que adaptarse mucho a todo, a los rivales, a los que hay que estudiar muy bien, hay que adaptarse también al campo y la superficie en la que juegas. Y al final los sistemas, pues casi casi te lo imponen los jugadores, es decir, en base de lo que tienes, tienes que hacer funcionar. Y yo me acuerdo que en la última etapa empezamos utilizando un sistema de, por decir, un 4-2-3-1 y acabamos jugando un 3-5-2 o un 5-3-2 y nos fue genial, porque la última etapa de los últimos 5 partidos en 15 puntos disputados ganamos 13. Es decir, por eso acabamos como acabamos. Salió así. Es decir, yo creo que no hay que anclarse en nada, hay que ver todas las posibilidades que se te ofrecen e intentar ponerlo todo en orden, plasmarlo y que y lo más importante es lo que hemos dicho antes, que la pelotita, por favor, entre. Pero de todas maneras te pregunto, ¿tú eres de los que, si puedes, prefieres salir con el balón controlado desde atrás y que el juego se distribuya desde el centro del campo o que saque el portero arriba a ver quién la pilla? No, yo intento, a ver, dejémonos de romanticismo, es decir, yo intento jugar si se puede, pero yo al central le digo, oye, en caso de peligro, balón al campo a la vía del tren, es decir, ajá. pero tenemos posibilidades de jugar, vamos a jugar. Es decir, ajá. puedes pasar cualquier día en un entrenamiento y ver la intencionalidad a la hora de practicarlo y a la hora de ejercerlo. Otra cosa es cómo se desarrollen los partidos. Pero la propuesta inicial es, oye, vamos a intentar jugar. Vamos a intentar jugar rápido, vamos a intentar asociarnos, vamos a intentar llegar. Y, por ejemplo, estos partidos que hemos estado realizando, la verdad es que los chicos daba gusto verlos. Lógicamente, hay muchos momentos de lance del partido que, oye, pelotazo de arriba porque nos ahogan, pero no es la idea inicial, no es la idea inicial, pero al final te tienes que adaptar a lo que las circunstancias en ese momento te van a llevar. Y al final, en una liga competitiva como esta, en una liga en la que te juegas mucho, porque al final tú necesitas mantener la categoría, tú, el equipo, el club, al final lo importante son los resultados, es decir, porque es así, son los resultados. Si no hay resultados, el finiquito está en la puerta, ¿no? Seguro. Vamos a ver una cosa. A mí el año pasado, nadie me planteó con los niños, nadie me planteó, ¿me entiendes? Que tuviera ni que ganar, ni que perder, ni que nada. Lógicamente, ahora mismo, tampoco que me lo hayan planteado, pero uno es consciente de dónde está, para lo que está, y que sin que te digan nada, sabes que si las cosas no funcionan, no hay dos formas, o das un pasito al lado o vendrá alguien y te hará darlo. Pues lógico, es normal, el fútbol es así, en este nivel es así. Jimmy, ¿sabéis ya con quién debutáis en Liga? ¿Qué equipo os ha tocado? Pues, a ver, si entras en la página de Federación y ves el calendario, que todavía no sale el desplegable, ajá. pero sí pone, sí parece ser que la primera jornada viajamos, o no, es nuestro primer desplazamiento a San Marcelín, junto a San Marcelín. Ajá. Bueno, abriremos a ver. Exacto. Ya empezamos fuera de casa ajá. y a la guerra. Oye, fuera de casa, si te traes los 3 puntitos, no hay mejor manera de empezar la temporada, eso está claro. Porque esta temporada es un poco atípica, porque ¿cuántos partidos van a ser en total? Pues, mira, con el ascenso de los 2 equipos, el de la Lucía, creo que en el otro grupo, el otro equipo creo que ha sido el Tabernes Blanques, si no lo recuerdo mal. Sí, son subido 12 4. En cada grupo. Ajá. O sea que son 12, son 22 partidos. ¿Nada más que 22 partidos? Mueve la cámara que se te ha ido. Claro, 4, pero ¿me oyes? Ahora sí. Sí, ahora sí.
dos en el subgrupo A, dos en el, o sea, dos los han puesto en el subgrupo A, dos en el subgrupo B. Entonces ahora son 12 en cada grupo. Bien. Lógicamente, pues serán 24 jornadas. Y luego, lo que yo estaba intentando leer, porque lo lees y no lo termino de descifrar, es porque hay una fase en la que depende de la clasificación, juegas por la promoción para poder ascender nacional, o luego sí, luego el otro grupo de no descender. Pero soy franco y sincero, no, todavía no he conseguido saber cuántos descienden. Vale, escúchame una cosa. A ver. Serán 22 jornadas, porque si son 12, tú te tienes que enfrentar contra 11, o sea, 22 jornadas. Esperemos que te clasifiques para la lucha por el título, y aunque no sea ese el objetivo del equipo, por lo menos sabes que los últimos partidos de liga vas a poder disfrutar sin la amenaza del descenso, de luchar en el grupo por el descenso, ¿no? Eso sería lo ideal, eso sería lo ideal. Si, como bien has dicho, en todas esas jornadas tú piensas que una liga normal son 34, son 34, y en 34 te da tiempo a muchas cosas, a muchas cosas. Puedes tener un arranque muy bueno, puedes sufrir una mala racha y luego tener margen para enderezarla, pero en estas 22... Como en esta 22 te duermas, yo creo que aquí no hay mucho margen para dormirse, porque eso te puede condenar. Entonces, aquí hay que estar enchufado desde el primer momento, y ojalá, bueno, pues cuanto antes se pudiera cumplir el objetivo, pues mucho mejor que mejor. Entonces, el poco pelo que me queda lo conservaría, si no, pues acabaré perdiendo todo. Pues espero que conserves el pelo, que conserves la categoría, que tengas una temporada en donde nosotros podamos decir casi todas las semanas que el equipo ha puntuado, que no estemos pendientes de la última jornada para saber que el equipo se ha salvado. Y yo creo que con el trabajo que hace Jimmy y los chavales dentro del equipo, se va a conseguir. Te damos las gracias, Jimmy, por estar con nosotros. Te pido, por favor, que cuando vuelvan a crecer las naranjas del árbol que tienes detrás, me guardes un par de kilos. Y muchas gracias por estar aquí en esta entrevista. Bueno, Rafa, muchas gracias a ti. Estoy a tu disposición para cuando quieras, y ojalá que cada semana puedas poner una noticia en positivo del Juvenil Nacional del Atlético. Eso intentaremos. Y señores, no se olviden que dentro de muy poco volveremos otra vez con otra entrevista, debate deportivo, aquí en su canal deportivo, el único canal deportivo que se ocupa de la base de la comarca. Beninoticias TV. A todos ustedes, muchísimas gracias.